Muy bien, buenos días, sean bienvenidos todos ustedes a un curso más desde CEDECAP Guatemala y hoy trayéndoles a ustedes un producto muy especial, muy atractivo para esta época, ¿verdad? Es un curso que nosotros lo tomamos para un especial del Día del Cariño ya hace unos añitos atrás y hoy lo vamos a volver a retomar porque es un producto que es bastante atractivo y nos puede dar muchas ganancias en estas épocas, ¿verdad? Bueno, atrás de cámara está mi compañero Abner Esteban, que me va a estar apoyando con la cámara. Buenos días, Abner. ¿Qué tal, Oscar? Buenos días. Aquí ya presto y dispuesto para poder iniciar un nuevo curso. Hoy un curso alusivo nuevamente al Día del Cariño, al Día de San Valentín, ¿verdad? Dándole seguimiento al curso que brindamos el sábado pasado, que también fue alusivo para esta temporada, ¿verdad? Así que sean todos bienvenidos. Tenemos hasta el momento ya 225 personas. Estamos muy felices porque pues ahí están siempre presentes de nuestras noticias. Y pues algo muy importante es que hoy traemos una sorpresa muy especial, ¿verdad? Para las personas que estuvieron conectadas el día sábado, si se pudieron dar cuenta, tuvimos un link habilitado para poder participar en una encuesta. Y terminando de participar en esta encuesta, automáticamente participaba en el sorteo que de hecho hoy se hará, Oscar. Así que pues hoy vamos a estar premiando, hoy vamos a estar sorteando un kit especial de nuestra nueva harina especialidad de pizza, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que contiene el kit? Pues le contiene una bolsita de harina de 4 libras de pizza, de harina para pizza. Adicional, una base para hornear pizza y un cortador de pizza, ¿verdad? Así que muy atentos ahí a la transmisión del día de hoy. El sorteo se va a estar dando hasta de último de la clase, así que muy pendientes por ahí y mucha suerte ahí a todos los que participaron, ¿verdad? Así que bienvenidas esas 270 personas que ya están conectadas. Yo creo que entonces damos inicio, arrancamos con el curso, Oscar. Excelente, Amner, muchísimas gracias. Sí, estén atentos para el sorteo de este premio, ¿verdad? Yo creo que ya se cerró el tema del sorteo, Amner, ¿o todavía pueden participar? El link únicamente estuvo habilitado el día sábado, así que las personas que pudieron llenar la encuesta el día sábado son las únicas que participarán en buenísimo, este sorteo. Buenísimo, ¿verdad? Bueno, entonces muchísima suerte a todas esas personas que participaron y no se preocupen, vamos a tener más sorpresas, ¿verdad, Amner? Vamos a tener más sorpresas durante todos estos Facebook Live. Recordemos, como ya se lo hemos comentado con anterioridad, estos Facebook Live van a seguir, ¿sí? Estos Facebook Live van a seguir, vamos a ir variando entre los días, entre horarios también, y en eso estamos trabajando. Bueno, entonces vamos a arrancar con el curso de hoy. Vamos a tener como el producto, ya lo pudieron ver en las publicaciones anteriores en nuestro muro de Facebook, hoy vamos a tener un brazo gitano de corazones. ¿De acuerdo? Ok, Oscar. Bueno, antes quisiera que nos confirmaran por ahí el audio y video, por favor, si se ve bien y se escucha bien, por favor. Así ahí es. Alguna persona que nos pueda confirmar el audio y video, si nos escuchan. Vamos a esperar a ver si todo va bien. Recordemos que es un Facebook Live, entonces podemos tener algún tipo de complicaciones con la imagen o con el sonido, porque estamos en vivo, pero si hubiera algún tipo de complicación, nos gustaría que nos dijeran y así pueden arreglar ese problema, ¿verdad? Sí, se escucha muy bien, dice audio y video excelente. Y bueno, pues los mensajitos, saludos y las dudas son bienvenidas siempre. Siempre nos lo pueden escribir ahí por medio del chat que nosotros vamos a estar pendientes por ahí también. Excelente, Amner. Bueno, como les comentaba, hoy vamos a trabajar lo que es nuestro brazo gitano de corazones. Hoy vamos a realizar dos recetas. Una receta de un pastel esponjoso que lo vamos a realizar con nuestra premezcla. Y vamos a realizar también nuestra receta de pasta cigarret. La pasta cigarret es una pasta que tiene solo 4 ingredientes. Que lleva un alto porcentaje de grasa y esto me va a ayudar a que yo pueda decorar ya sea tortas. Porque también lo puedo hacer en tortas, como brazos, como planchas. Para tener una decoración más atractiva directamente en el bizcocho, ¿verdad? Entonces, Amner, ¿nos puedes apoyar con la formulación, por favor? Y ya después regresan conmigo para empezar a arrancar a hacer el proceso. Claro que sí, Oscar, por supuesto. Bueno, les recuerdo de todas formas que esta receta ya está publicada en nuestro muro de Facebook, así que puede descargarla en mejor resolución por medio de la página, ¿verdad? Ahora, si no, de todas formas, por acá
puede tomarle una captura de pantalla y pueda guardarla en su archivo, ¿verdad? Por ahí se las vamos a poner. Acá tenemos la receta. Como bien lo decía Oscar, es una receta en base a pastel frío. Sí, por ser un brazo gitano, pues entonces la receta es la siguiente. Vamos a trabajar con premezcla de vainilla, un 100%, 1 libra con 4 onzas. Huevo, 75%, equivalente a 15 onzas. Huevo, perdón, agua, 12.5%, equivalente a 2.5 onzas. Y aceite, 12.5%, también equivalente a 2.5 onzas. Así que pues por ahí puede tomarle una captura de pantalla a su dispositivo, guardar la imagen. Ahora si no, pues sería excelente que pudiera descargar la imagen en mejor resolución directamente en nuestro muro de Facebook, ¿verdad? Bueno, yo creo que estamos, Oscar. Pasamos La entonces receta de la pasta cigarrette, de una Amlan, vez. Ok. de una vez, porque Bueno, vamos a arrancar con esa. vamos a pasar de una vez la receta de pasta cigarrette. Y por acá se las tengo ya. Bueno, la receta de la pasta cigarrette es la siguiente. Harina suave 100%, equivalente a 4 onzas. Margarina industrial también 100%, equivalente a 4 onzas. Azúcar glass 100%, equivalente a 4 onzas. Y clara de huevo 75%, equivalente a 3 onzas. Esa es la receta de la pasta cigarrete con la cual vamos a estar haciendo los corazoncitos, que realmente es lo que le va a dar la vista final estéticamente a lo que es nuestro brazo gitano especial para Día de San Valentín. Así que esa es la receta. De esta misma receta también la pueden descargar directamente del muro de Facebook. Ahora si no, pues nos pueden escribir también ahí a nuestro número de WhatsApp 3511-9965 y con mucho gusto les podemos compartir el Arinoticias en la que está estas dos recetas. Ok, Excelente, amigo. bueno, yo creo que hoy sí, Oscar, vamos a dar inicio entonces. Son 350 personas las que ya se encuentran conectadas, así que pues, bueno, qué Excelente. felicidad que todas estas personas ya están presentes por acá en el curso de hoy. Excelente, amigo. Muy Bueno, vamos a pasar buenísimo. entonces con Oscar. Así es. Ok, Adelante. bueno, vamos a arrancar con nuestro curso del día de hoy. Como ya lo vieron en nuestro brazo de corazones, vamos a trabajar dos recetas. Pero vamos a iniciar con el tema de la preparación de nuestras bandejas o donde vamos a hacer nuestros bracitos. Como pudieron darse cuenta, nuestros brazos tienen un mosaico de corazones. Entonces, los puedo hacer directamente en la bandeja o puedo sacar, como yo lo he hecho aquí, algún tipo de plantilla que me va a ayudar a tener un orden y a tener una guía de dónde colocar nuestra pasta cigarre. ¿De acuerdo? Entonces, como punto número uno, vamos a preparar nuestras bandejas. Y yo en este caso voy a utilizar dos medias bandejas, ¿sí? La formulación que está proporcionada en el muro donde ya publicamos la receta es para dos bandejas. Esta receta, tanto como la de pasta cigarette como la de el pastel esponjoso, van a servir para las dos bandejas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a engrasar. Vean, una ligera capa de grasa. Ok, una persona no escuchó el número de WhatsApp, les repito, es el 3511-9965. 3511-9965. Ok, bueno, entonces vamos a agregar una ligera capa de grasa porque esto me va a ayudar a retener y a mantener mi plantilla en nuestra bandeja. Entonces yo voy a colocar mi primer plantilla, vea. Esta plantilla yo la saqué, la busqué en una base en internet y la pude imprimir. La imprimí en papel bond. Vean. Esta plantilla no hay necesidad de imprimirla en papel de arroz No, grano no, no. alimenticio, ¿verdad, Oscar? No, así es. Puede ¿Por ser qué? cualquier tipo de hoja de Así papel. es. Vean. ¿Por qué no en papel de arroz? Porque como esta va a llevar, al final lo único que yo estoy haciendo es tomarla como base. Esto va a quedar fuera de nuestro producto. ¿De acuerdo? Entonces vean, aquí yo ya coloqué mi plantilla. ¿De acuerdo?
vean mi plantilla y listo. Entonces voy a hacer lo mismo con la segunda bandeja. Vea, coloco de la misma manera. Si ustedes quisieran cambiar el tema de los corazones por algún otro tipo de plantilla, lo pueden hacer. Recordemos que estamos haciendo un curso alusivo al Día del Cariño, entonces por eso estamos trabajando lo que son los corazoncitos. Y como lo pueden ver en el producto final, queda bastante bien a la hora de ya formarlos con la pasta cigarra. ¿Ya? Las dos bandejas listas. ¿Qué prosigue? Vamos a agregar una ligera capa de grasa, ¿sí?, encima de mis plantillas, y vamos a engrasar los costados de mi bandejita. Bien engrasaditos, porque recordemos que va a llevar un batido bastante fluido, y para que no tengamos ningún problema de que se haya pegado, por eso lo vamos a engrasar bastante bien. Bueno, medidas de las bandejas. Bueno, esta bandeja es una media bandeja de las panaderas. Recordemos que las bandejas panaderas tienen una medida aproximada de 60 centímetros por 40 centímetros. Esta entonces sería la mitad. Así es. Vea, una ligera capa de grasa por arriba de la plantilla. Y listo. Vamos a limpiar las manos. Y ahora proseguimos con colocarle a mis bandejas papel parafinado. ¿De acuerdo? Vean, papel parafinado. ¿Por qué? Porque este papel parafinado me va a ayudar a que no tenga contacto directo con la plantilla, y a la hora del enrollado de mi producto sea mucho mejor, sea más manejable. Ok, creo que ahí le respondimos a Flor González, que nos preguntaba si la tinta de la hoja no contaminaba, y no, porque encima de la plantilla vamos a colocar papel parafinado grado alimenticio, que este sí es grado alimenticio. Así es. Recordemos que la plantilla, lo único que estamos utilizando, como bien lo dices, es para una plantilla, ¿verdad? Para tener una guía de lo que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, voy a agarrar mis bandejitas que ya tienen una ligera capa de grasa, y les voy a colocar mi papel parafinado. Vean, entonces aquí yo ya no tengo contacto directo con mi plantilla. ¿Sí? La receta que tenemos publicada, que es en base a una libra con 4 onzas, nos va a alcanzar para las dos bandejas. Así es. Ok, pudieron observar que no tenemos un contacto directo con nuestra hoja, con nuestra plantilla, porque estamos colocando nuestro papel parafinado, o puede ser papel mantequilla también. En este caso yo les recomiendo que sea más papel parafinado. ¿Por qué? Porque va a ser más translúcido y vamos a poder ver bien nuestra plantilla sin ningún inconveniente. Ok, Doris Chávez dice que en la publicación, en base a la receta, pues no se ve muy bien. Entonces les recomiendo que nos escriban al 3511-9965 y les compartimos el Arinoticias en PDF. Así es. Bueno, por ahí pude ver un comentario si los corazones estaban dibujados o estaban impresos. No, como les comenté, yo busqué la imagen por internet. Luego la pegué en un Word y después la imprimí. Entonces es una impresión en papel bond normal, por así decirlo. Y lo único que lo estoy utilizando es para que sea mi plantilla, ¿sí? Como les digo, puede ser corazones, pueden ser puntos, pueden ser diferentes formas. En este caso estamos utilizando corazones porque estamos haciendo alusivo y lo estamos llevando mucho al tema del Día del Cariño, ¿de acuerdo? Ok, vean, ya tenemos nuestras dos bandejitas, y aquí nuevamente vamos a agarrar un poquito de grasa, pero ligera, y se la vamos a colocar en la parte
de mi papel parafinado. ¿Por qué hago yo esto? Porque así es mucho más fácil que se desprenda el papel parafinado del producto cuando ya esté horneado. ¿De acuerdo? Listo. Ok. Bueno, entonces vamos, ya tenemos nuestras bandejas preparadas, las dejamos por un ladito. ¿Sí? Las dejamos por un ladito. Y nos vamos a preparar nuestra pasta cigarette desde cero. ¿De acuerdo? Hacemos una limpieza. Siempre recordemos que las limpiezas son bien importantes. Y listo, arrancamos con nuestra pasta cigarette. ¿Ok? Como bien lo decía Abner, tenemos un 100% de azúcar glass, un 100% de margarina, un 100% de harina y un 75% de claras de huevo. ¿De acuerdo? ¿Para qué me van a servir estos ingredientes? Vamos a hacer una pasta. Al final es una pasta, ¿sí? Pero las características que me va a dar, me va a ayudar la margarina es que cuando yo lo meta a refrigeración me va a solidificar. La clara me va a ayudar a, también, la clara tiene una característica secante y esto también me va a ayudar a solidificar mis figuras que yo voy a trazar en mis bandejas, ¿de acuerdo? Con el azúcar y con el azúcar vamos a dar sabor y con nuestra harina vamos a dar textura. Uniendo los cuatro vamos a formar nuestra pasta para poder trazar nuestras figuras que nosotros decíamos en nuestro brazo gitano, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, Abner? No, Oscar, solo decirte que tenemos hasta el momento 440 personas conectadas. Excelente, excelente. Como siempre les repito, compartamos, invitemos amigos, invitemos a familia, que se unan a esta comunidad de SEDECAP, ¿verdad? Gracias a Dios somos una comunidad muy grande. Tenemos presencia en diferentes países y nos ven personas de diferentes países. Eso es bastante bonito, es bastante que nos satisface bastante a nosotros como personas y como empresa poder llegar a tantos países, a tantas personas, pero también es gracias a ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces seguimos. Vamos a colocar dentro de nuestro trazón, vamos a colocar nuestra harina. La harina que estoy utilizando es una harina suave, ¿de acuerdo? ¿Lo puedo utilizar con harina dura? También la puedo utilizar, ¿sí? No hay ningún problema. Ok, harina, azúcar, azúcar glass, bien importante, azúcar glass. Si nosotros utilizamos harina refinada, azúcar refinada o azúcar granulada, vamos a tener una pasta bastante arenosa. Al final, cuando nosotros tengamos una temperatura alta dentro de mi producto, esto también va a ayudar a desintegrar la azúcar y se va a caramelizar. Podemos tener que se nos pegue en la bandeja, podemos tener que se nos oscurezca demasiado, podemos también tener que al final, como va a caramelizar, también va a endurecer y vamos a tener un producto demasiado duro. Entonces tiene que ser azúcar glass de fijo, ¿de acuerdo? Nuestra margarina, ¿sí? Okay, para las bandejas pueden utilizar también papel mantequilla, que es muy similar al papel encerado, ¿verdad? Así es. Sí, lo pueden utilizar también. Lo único que, como les dije, el papel mantequilla, tal vez, Samuel, ahí hay un pliego de papel mantequilla, me lo puedes pasar para ver la diferencia. La diferencia es que el papel mantequilla es mucho más opaco, por así decirlo. Y vamos a tener un poco de problema con el tema de visualizar, ¿vean? Si se dan cuenta es completamente blanco. Si vamos a traspasar, si va a haber, vamos a poder ver nuestra plantilla, pero a comparación del papel parafinado, vamos a ponerlo por aquí, ¿vean? A comparación del papel parafinado, podemos darnos cuenta que se ve mucho mejor y más translúcido con nuestro, tal vez ahí lo puede ver la cámara, con nuestro papel parafinado. Aquí se define más la forma, se definen más las líneas, en cambio aquí lo vamos a ver ligeramente borroso, ¿de acuerdo? Sí, lo podemos hacer, la grasa nos podría ayudar a hacer un poco más translúcido el papel mantequilla. Sí, también nos puede ayudar.
pero yo considero que sería mejor con este. ¿Por qué? Porque este es un poco más resistente, también es más fuerte. ¿De acuerdo? Listo. Entonces vamos a dejar esto por un ladito. Y nos vamos directamente a hacer nuestra pasta cigarreta. ¿Ok? Recapitulando. Harina, azúcar glass y margarina. ¿De acuerdo? Vamos a colocar en nuestra batidora. Y vamos a mezclar hasta que tengamos una integración total de los tres ingredientes. ¿De acuerdo? Vamos a mezclar en primera velocidad. Recordemos que la primera velocidad es bastante importante, porque si nosotros forzamos o colocamos nuestra batidora en una velocidad media desde un inicio, acortamos tiempo de vida, no damos que tiempo que la máquina se desarrolle, que agarre la fuerza necesaria, y ahí vamos, podemos también expulsar todo lo que está dentro de nuestro tazón. Vamos a subir poco a poco la velocidad, ¿sí? Ligeramente. Paramos porque, vean, pasa esto, se pega la margarina en la paleta, entonces tenemos que ir vigilando nuestra pasta cigarrera desde el inicio, porque se puede pegar la margarina y no, lo único que vamos a mezclar son los ingredientes secos, y queremos que una integración de los tres ingredientes. Ok, únicamente ahí recalcando que la pasta cigarrete sí la estamos trabajando con harina suave, harina normal. Ahora, el bizcocho para el brazo gitano sí lo vamos a trabajar con nuestra premezcla de sabor vainilla. ¿Por qué con premezcla y no con harina? Vean, era uno de los puntos que yo siempre les he tocado a todas las personas que han venido aquí al CDCAP. La premezcla me va a dar una propiedad de manipular mis productos mucho mejor que con la harina. Voy a tener más resistencia, va a tener más esponjosidad, va a tener más manejo, va a ser un poco más, más probable que me resista, ¿sí? Me va a resistir más el tema del manejo de mi producto. Yo lo voy a enrollar, después lo voy a desenrollar, después lo vuelvo a enrollar. Entonces, este manejo me lo da la premezcla, me ayuda a que mi producto sea mucho más manejable y que me resista más este trabajo que le voy a dar. ¿De acuerdo? Vamos a bajar un poco la batidora. Listo. Y vamos a seguir mezclando. ¿Cuánto tiempo? No tenemos un tiempo estipulado. En la receta dice, si no soy mal, tiene un tiempo estipulado. Pero aquí es hasta que se integren los tres ingredientes. Posteriormente a esto vamos a hacer una limpieza y vamos a agregar nuestras claras de huevo. ¿De acuerdo? Bueno, y algo muy importante, ¿verdad, Oscar? Es que con esta pasta cigarrete podemos colorearla de los colores que nosotros necesitemos. Y de igual forma, la plantilla no solo puede estar en corazones, sino que pueden hacer también lo que es rosas, flores o algo por el estilo, lo que se les pueda ocurrir, ¿verdad? Lo que ustedes quieran, cualquier diseño que quieran ustedes hacer para un brazo gitano, lo pueden hacer con este proceso utilizando este tipo de plantillas. Así es, Arnold. De hecho, nosotros aquí directamente en el CDCAP hemos utilizado esta pasta cigarrete en diferentes productos. Hemos hecho brazos para el Día del Niño, hemos hecho brazos para el Día de la Madre, hemos hecho brazos para esta ocasión del Día del Cariño, para Navidad también. Lo podemos utilizar para diferentes ocasiones. Como bien lo decía Amner, lo podemos teñir del color que nosotros deseemos, ¿sí? Sin ningún problema. Entonces vamos a subir un poquito la velocidad aquí. Y si se dan cuenta, ya tiene una textura como que si fuera de un tipo de queso seco. Vamos a menear un poquito estos ingredientes para que ustedes puedan visualizar de una mejor manera la mezcla que se está haciendo. Vean. Vamos a empezar a agregar, bajamos velocidad y empezamos a agregar nuestras claras de huevo. Poquito a poquito, vea. Bueno, una persona nos comentaba que hizo el intento con esta pasta cigarrete. Sin embargo, ya cuando estaba el brazo hecho,
sintió la pasta cigarrete muy dura, ¿verdad? Entonces, probablemente pudo haber sido que no le echó clara de huevo o falta de huevo, también puede ser, ¿verdad? Así es, así es. O tal vez el porcentaje de grasa no era tan alto. Recordemos que aquí estamos utilizando un 100% de grasa, un 100% de azúcar, un 100% de harina y un 75% de claras. Ok, quiero enviarle un saludo a todas esas personas que nos están viendo fuera de las fronteras de Guatemala. Por ahí nos escribió alguien desde Bolivia. Muchas personas nos están escribiendo también de República Dominicana, Estados Unidos. Buenísimo. Y pues también a todas esas personas de los departamentos del país de Guatemala. Nos ven bastantes personas de Quetzaltenango, de Mazatenango, Totonicapán y de los diferentes municipios de Guatemala Central, ¿verdad? Ahí un saludo a todos, a todas esas personas que nos escriben desde Villanueva, San Miguel Petapa. Así, bueno, vamos a hacer una ligera limpieza del tazón, vean. Completamente del tazón. Desde El Salvador también nos dicen. Vean, okay. Cómo, la textura, vean. Aquí falta batido porque todavía tiene grumos de margarina en este caso, ¿sí? Y entonces vamos a hacer nuestra limpieza completa de nuestra paleta y de los costados del tazón. ¿De acuerdo? Ahora yo lo que voy a hacer va a ser teñirlo. Voy a utilizar un colorante en gel, colorante rojo, y lo vamos a agregar al gusto, ¿sí? Al gusto. ¿Cuánto le agregué? Al gusto. Digamos, aquí yo lo que voy a buscar va a ser la intensidad del color rojo. Recomendaciones: que sea colorante gel. En polvo se va a encapsular, ¿sí? Y vamos a tener los puntitos de colorante rojo encapsulados con la grasa. Entonces tiene que ser en gel. Líquido, una textura o una fluidez como que si fuera agua, también lo podemos utilizar, pero vamos a utilizar mucho más colorante si utilizamos un colorante gel, ¿de acuerdo? Un saludo para una persona que nos escribió desde Villanueva, Michigan, Estados Unidos, y también para Sololá. Excelente. Un abrazo a esas personas que están pendientes por aquí. Excelente. Y bueno, les tenemos una mala noticia, Oscar, y es que nos informan que el día de mañana no vamos a tener curso en la sede de Quetzaltenango, así que pues lamentamos ahí el inconveniente que tuvimos. Nuestra transmisión se reanudará nuevamente hasta el próximo martes. Excelente, amigo. Paramos, vean. Vean el rojo que tengo yo ahorita. A mi parecer y a mi gusto, le falta intensidad a este rojo. Pero mi limpieza es bien importante para que la mezcla esté homogénea y no tengamos muy grandes esas encapsulaciones de grasa que se ven. ¿Sí? ¿Cuántas personas llevamos conectadas, Samla? Bueno, nos mantuvimos, bueno, subimos un poquito, subimos a 450 personas. Bueno, yo creo que ha de estar bastante interesante este, bueno, de hecho, así es muy interesante este producto que estamos trabajando hoy, ya que pues es un producto alusivo al día de San Valentín, ¿verdad? Y quién no, pues quiere vender productos ese día, ¿verdad? Así que a aprovechar esa temporada y hacer este tipo de productos, que ya hasta el momento llevamos 3 cursos alusivos para el día de San Valentín. Así que es, tiene ahí para aprovechar, tiene ahí para escoger qué producto desea hacer para esta temporada. Yo anteriormente ya había preparado una pasta cigarrette, vea, aquí la tengo, ¿sí? Y si me sobra, lo puedo empacar y lo puedo guardar, ¿de acuerdo? Lo puedo guardar por si me llegara a sobrar. En este caso a mí me sobró y por eso lo empaqué y aquí lo tengo, ¿de acuerdo? Bueno, de hecho, cabal, Francisco
Peláez nos preguntaba, Oscar, ¿cuánto tiempo nos puede durar esta pasta cigarrete si nos llegase a sobrar? Vea, bien importante que recordemos que también el uso de los ingredientes que utilicemos para una pasta, para un batido, para unas galletas, también va a ser bastante importante para el tiempo de vida. En este caso, si la pasta no llevara huevo, bien podríamos decirle que me puede durar alrededor de 15 días o más, pero como lleva claras de huevo, yo le estoy dando un aproximado de una semana a semana y media de tiempo de vida, refrigerado, ¿de acuerdo? Refrigerado. Si a mí me sobró, vean, lo refrigero y cuando yo la quiera utilizar, la saco y la bato ligeramente y ya la puedo utilizar, ¿de acuerdo? Batirlo pero, únicamente para que llegue a la textura que necesitamos, exacto, para manguear, ¿verdad? Exacto, Oscar? exacto. Si no le puedo dar más tiempo de vida en refri, porque recordemos que tiene huevo, entonces al final esto también me va a generar algún tipo de bacterias conforme los días y vamos allá a tener un sabor y un olor extraño dentro de nuestro producto. Entonces, de semana a semana y medio, lo más recomendable a guardar, ¿de acuerdo? Queremos saber cómo ven el curso, cómo lo miran. Bueno, hay bastante interacción, Oscar. Las personas están muy entusiasmadas por este curso. Y alguien nos preguntaba si este video queda grabado. Efectivamente, este video lo puede volver a reproducir tanto en nuestra página de Facebook o bien en nuestro canal de YouTube, que en un par de días ya va a estar este video ahí en nuestra plataforma, ¿verdad? Así es. En YouTube nos pueden encontrar también como CECAP Guatemala. Ahí tenemos ya más de 60 cursos que hemos brindado a lo largo de todo este tiempo, desde el mes de abril del año pasado, ¿verdad? Así que hay para escoger ahí qué producto quiere usted o le interesa practicar. Así es. Ok, bueno. Llevamos aproximadamente alrededor de unos 10 minutos desde que empezamos nuestra pasta cigarrete. Yo ya veo, ya me estoy dando cuenta que ya llegó el punto donde yo ya no voy a batir. Vean, vamos a hacer nuestra limpieza de la paleta. Ok. Guapos dicen por ahí, pero yo creo que es por el curso, ¿ah? Excelente, ya. Entonces, solo mezclamos para quitar eso que está pegado al borde. Vea. Si se dan cuenta, es una pasta bastante densa, ¿sí? Que va a tener bastante cuerpo, pero eso es lo que yo necesito para a la hora de yo manguear y trazar dentro de mi bandeja, no se me vaya a desplayar o desparramar la figuración que yo voy a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, tomamos una manguita y la vamos a rellenar. ¿Listo? Ok, les recordamos que el colorante que utilizamos en esta pasta cigarrete es un colorante en gel. En gel, exacto. De preferencia que sea gel. Exacto. Un colorante gel. Vea. Manguita lista. Solo recogemos lo que se nos cayó por aquí. Y bueno, 10 minutos aproximadamente se hizo el batido de nuestra pasta cigarrete. Así es. Para las personas que tenían ahí la duda, son 10 minutos aproximadamente. Todo depende de su batidora también, ¿verdad? Así puede es. Hacerlo también en batidora de mano. Seguramente se va a tardar un poquito más, ¿verdad? Todo depende también de la batidora. Así es, Amner. Recordemos que todas las batidoras pueden que se vean iguales todas. Puede que tal vez cambie de color o cambie de forma, pero todas las batidoras, al final, el motor trabaja de diferente forma. Nosotros nos hemos dado cuenta aquí que tenemos alrededor de 7 batidoras, pero todas las batidoras no se asemejan a la fuerza o a la velocidad que gira la aspa
cuando está trabajando. Entonces, por eso es un aproximado. Puede ser que sea 10 minutos, puede ser menos o puede ser más, porque todas las batidoras trabajan diferente, ¿sí? Igual, el uso que nosotros le demos a las batidoras también me va a dar ese tema de desgaste de fuerza o desgaste de velocidad y todo esto, ¿verdad? ¿Ok? Ok, les recordamos ahí que al finalizar el curso del día de hoy estaremos haciendo el sorteo para todas aquellas personas que participaron en la encuesta del día sábado pasado en el curso que dimos. Hoy es el sorteo, así que muy pendientes de este gran premio que se pueden ganar. Listo. Bueno, vean. Mi primer bandeja. Y lo único que vamos a hacer va a ser cortar nuestra manga, la puntita, ¿vea? Y vamos a empezar a manguear nuestras figuras en nuestra bandeja. ¿Sí? Nos limpiamos bien las manos porque recordemos que tocamos grasa y a la hora de manguear va a ser mucho más fácil si tenemos limpias las manos. ¿Vea? Voy a hacer una muestra aquí. Entonces lo único que voy a hacer va a ser dosificar, jalar, dosificar y jalar hacia la esquina. Bueno, me falta un poquito de apertura a la manga para que salga mejor. La manga es sin duya. Si tuviera Sí. una duya, pues sería excelente, ¿verdad? Pero no hay necesidad de utilizar una duya. Solo cortamos ahí lo necesario a modo de formar un corazón. ¿Vean? ¿Sí? De esta forma. Y ya cuando esté congelado o esté solidificado, vamos a limpiar las puntitas. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestro mangueado de nuestra bandeja. Realmente para eso nos funciona la plantilla, ¿verdad? Para llevar Un un orden. orden, ajá, y que los corazones nos salgan lo mejor formado posible. ¿Vean? Permíteme, Oscar. Listo. ¿Sí? Y Listo, ahí vamos a estamos. seguir. Esto nos va a llevar un poquito más de tiempo que todo el proceso. De preferencia, si hacen este tipo de pasta cigarrete y de una vez hacen las figuraciones un día antes, ¿verdad, Oscar? Sí, para no estar perdiendo mucho tiempo en el tema de manguear. Si se dan cuenta, no necesitamos a ley nuestra duya, ¿verdad? Lo podemos hacer con una bolsita, lo podemos hacer con un cartucho, con una manga desechable. Así es, podemos utilizar cualquier tipo de bolsa, ¿verdad? O manga si tuviéramos. Y puede utilizar duya también. La duya sería una duya de De punto. punto, exacto. Ángela Nidia nos dice, qué linda técnica para hacerlos. Estoy viendo bien entretenida, dice, y se ve fácil, pero a saber cuánto lo intenté, dice. Ok, bueno, hay que intentarlo, ¿verdad? La práctica se va ganando conforme nosotros vayamos haciendo. Así es, digamos, el tema de controlar el mangueado, el tema de controlar la fuerza como uno manguea, es por la práctica que nosotros vayamos dándole a nuestros. Masha García nos dice, ¿podría utilizarse la misma masa del bizcocho para hacer este proceso de corazones? Lo recomendable es no. ¿Por qué? Porque es una masa más fluida, ¿verdad, Oscar? Entonces Sí. nos va a costar demasiado hacer los corazones. De preferencia, mejor que sea pasta cigarrete, que por ser una masa bastante sólida, mantenemos bastante bien la figuración. Así es, Amner. ¿Por qué no recomendamos esto? Vean, ¿por qué no lo recomendamos? Se puede hacer si queremos mantener una forma o una figura bastante definida, mejor hagámoslo con la pasta cigarrette. ¿Por qué?
Recordemos que cuando nosotros hacemos nuestro batido, estamos agregando un 100% de líquidos. ¿Qué quiere decir eso? Que me va a dar una textura bastante fluida. A la hora que yo manguee, se va a desplayar, ya sea el corazón o lo que estemos figurando en nuestra bandeja. Alejandro Rogel nos dice, está haciendo las planas para abajo, como dirían mis hijos, dice. Cabal, hoy le tocó hacer planas a Oscar. Sí. Y Jorge Pop dice, mis respetos, chef. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Jorge, por sus comentarios. Nati Herrera, si se hace un día antes, se saca de la refri o se deja ahí hasta usar. Se sacaría de la refri hasta utilizarlo, porque lo que queremos es de que esta pasta se mantenga sólida. Así es. Mar nos dice qué belleza. Dice, saludos desde Nicaragua. Un saludo y un abrazo hasta el país de Nicaragua. Escobar Escobar dice que bien, yo también ya los hice. Bueno, esperamos fotografías, Escobar, para saber cómo quedaron. Por ahí nos puede compartir su fotografía por medio del Messenger de Facebook. Ahora, si no, también nos lo puede enviar a nuestro WhatsApp 3511-9965. Haces. Un saludo a Marisol Cifuentes, nos dice muy buena técnica, saludos desde Retalhuleo. Okay. Voy a dejar la última sin llenarla porque a la hora que lo enrolle voy a empezar, voy a terminar con este lado. Bueno, lo podemos hacer. Los felicito, Escobar Escobar, muchas gracias, Escobar. Saludos a Eric Alvarado desde Costa Rica. ¿Vean? ¿Sí? Y nos vamos a congelación. En este caso yo voy a utilizar mi ultracongelado para que me ayude a solidificar más rápido. Hacemos esto. Miriam del Carmen nos pregunta, chef, ¿cuánto tiempo se deja después de la refri para hacer el siguiente procedimiento? Bueno, lo ideal sería que la pasta se derrete estuviera congelada. Sí, Sí. normalmente en la receta, si no estoy mal, dice 1 hora. Si no estoy mal, podemos revisar ahí y verificar si dice así, Amner. Pero yo recomiendo que sea por lo menos, si lo pueden hacer un día antes, sería mucho mejor. ¿Por qué? Porque mi pasta cigarreta al final va a tener mejor textura y a la hora que yo vaya a deslizar mi batido esponjoso no se vaya a traer, no se vaya a menear o se vaya a mover la forma o a mover los corazones, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Cuánto dice Amner? Confirmándote, Oscar, sí, efectivamente 1 hora Una dice hora, ¿verdad? de refrigeración. Con esa hora yo creo que es suficiente. Vamos a Sí, puede ser en el congelador o bien en refrigeración. Cualquiera de las dos, ayudar. no hay problema. Va a ayudar. Vean, lo que nosotros buscamos es que sea mucho más cómodo a la hora de hacer. Tenemos que buscar la comodidad, ¿verdad? Vean. Les recuerdo que la receta la pueden descargar desde nuestro muro de Facebook. Ahora, si no, pues nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 3511-9965 para poderles enviar el PDF completo.
Rosita Torres dice, cómo los admiro, dice, qué lindo trabajo. Muchas gracias, Rosita. Estamos ahí siempre a la orden. Gabriela dice, con alguna vitina se podría sustituir la mantequilla. Y sí, podría sustituirla por la vitina cremosa, podría ser. Podría ser la cremosa, o bien podría ser la vitina galleta, para galletas. Buenos días a todos, también para recordarles de que la tienda CDCAP está abierta de lunes a viernes de 8 a 1 de la tarde y de 2 a 4 de la tarde. Igual tenemos el número de CDCAP para que nos puedan escribir a través de WhatsApp al 3511-9965 y puedan confirmar su producto antes de poder venir, ¿verdad? Gracias, Lilian, bienvenida. Y también les recordamos que ya tenemos en existencia nuestra nueva harina para pizza, ¿verdad? La tenemos en presentación de 4 libras y en presentación de 25 libras. Así que si usted estaba esperando ahí la harina, pues ya la tenemos acá disponible en tienda CDCAP de la zona 9 y también en tienda Express allá en el interior de Molino Excelsior de la zona 3 de Quetzaltenango. A todas las personas que vienen a comprar esta harina, les estamos proporcionando un recetario para que puedan elaborar las diferentes recetas que se realizan con esta harina para pizza. Y les tenemos también una noticia, ¿verdad, Lilian? Les comentamos que ya nos encontramos dentro de la plataforma de Glovo, así que nos pueden ver por ahí en Glovo, pueden hacer sus pedidos también. Tenemos disponibilidad de nuestra premezcla de vainilla y chocolate, ¿verdad, Lilian? Así es, entonces para todas las personas que quieran probar de nuestra premezcla y se les complique venir hasta zona 9, ya pueden buscarnos a través de la aplicación Glovo, la descargan y si de igual forma necesitan alguna asesoría de cómo se solicita, pues estamos a las órdenes para poder apoyarles y orientarlos de cómo lo pueden solicitar. Excelente, Lilian, gracias por la información. Bueno, terminamos de manguear nuestras bandejas y la llevamos a congelar, ¿de acuerdo? Vamos a hacer nuestra limpieza. ¿Sí? Bueno, subimos a 518 personas, Oscar. Buenísimo, excelente, Amber. Vamos a hacer bien nuestra limpieza. Quitamos lo que ya no vamos a utilizar. ¿Sí? Y vamos a empezar a trabajar nuestro batido esponjoso. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vieron? Me gustaría saber cómo vieron el trabajo de la pasta cigarrera. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo vieron el mangueado? Está bastante fácil, ¿verdad? Al utilizar nuestra plantilla, ¿sí? ¿Cómo ven el curso? Me gustaría saber. Queremos ver si hay saludos, Lili, por favor. Nos están enviando saludos desde Costa Rica, Eric Alvarado. Excelente. Ok, bueno, entonces vamos a proseguir. Amner, tal vez me puedes hacer favor de retomar nuevamente la fórmula para las personas que se acaban de conectar, que la puedan visualizar. De igual manera, como ya se los hemos comentado, nuestra fórmula está posteada desde un día antes en nuestro muro de Facebook. Y tal vez nos puedes enseñar, Amner, tal vez me puedes pasar el premio que vamos a entregar hoy. Buenísimo. Vean, esta es una muestra de lo que se pueden ganar el día de hoy. ¿Me pueden pasar la premezcla también? Esta es una muestra, la harina, perdón.
la harina. Esta es una muestra del premio que se va a dar hoy, de las personas que participaron el día sábado, ¿de acuerdo? Su molde para pizza, cortador para pizza y su harina especial para pizza, ¿de acuerdo? Este sería el premio, ¿vean? Esto sería el premio. Ya cuando terminemos el curso ya se hace el sorteo para las personas que pudieron participar el día sábado. Y para las personas que no pudieron participar, no se preocupen, vamos a tener muchos más premios. Vamos a tener ahí bastantes actividades durante los Facebook Live, donde podemos premiar a muchas más personas, ¿verdad, Amner? Así es, Oscar. Bueno, listo, Amner. Entonces retomamos la fórmula y después se vienen otra vez conmigo para seguir con el proceso, ¿de acuerdo? Ok, claro que sí. Bueno, les recuerdo, esta receta está posteada en nuestro muro de Facebook. Por ahí la pueden descargar o nos pueden escribir a nuestro WhatsApp para enviárselos en PDF. La receta utilizada para el bizcocho de el brazo es una receta en base a una formulación de pastel frío. Estamos utilizando premezcla de vainilla 100%, 1 libra con 4 onzas, huevo 75%, 15 onzas, agua 12.5%, equivalente a 2.5 onzas, y aceite 12.5%, también equivalente a 2.5 onzas. Esta sería la receta utilizada para el bizcocho de brazo gitano. Y bueno, para nuestra pasta cigarrete, acá tenemos nuestra formulación. Es una receta en base a harina suave, harina normal. Harina suave 100%, equivalente a 4 onzas. Margarina industrial 100% también, equivalente a 4 onzas. Azúcar glass 100%, equivalente a 4 onzas. Y clara de huevo 75%, equivalente a 3 onzas. Esa es la receta de nuestra pasta cigarrete. Ok, ya nos están escribiendo ahí muchas personas por medio de WhatsApp. Ahí al finalizar el live de hoy vamos a estarles respondiendo con lo que nos están solicitando. Ok. Bueno, Oscar. Bueno, seguimos, Amber, seguimos. Seguimos con el proceso. Así es. Seguimos. Incluso hoy va a estar algo larguito, creo, ¿verdad? Pero sí, esperamos no se aburran. Nos vamos a extender un poquito. Normalmente nuestros cursos son de una hora, hora 15, pero ahorita ya viene lo más rápido, ¿verdad? El tema del batido, el tema del enrollado, ya viene lo más rapidito. Posiblemente nos alarguemos unos minutillos más, pero recordemos que es para beneficio de nosotros, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces vamos a proseguir con nuestro batido esponjoso, ¿de acuerdo? Tenemos un 100% premezcla, 75% de huevo, un 12.5% de agua y un 12.5% de aceite, ¿de acuerdo? Como ya lo sabemos, vamos a colocar huevo, ¿sí? Nuestro huevito, agua y premezcla. Amner, ¿nos podrías apoyar con el tiempo? Claro que sí, Oscar. Ahorita, permíteme. Montamos nuestra batidora. Y vamos a empezar a mezclar 30 segundos en primera velocidad. Listo. Vamos. 30 segundos para una buena integración. Posteriormente a esto, vamos a subir a una velocidad media por 2 minutos más para completar 2 minutos y medio. Cuando terminemos estos 2 minutos y medio, vamos a parar nuestra batidora, vamos a hacer una limpieza bastante buena en el tazón y en la paleta, vamos a agregar nuestro aceite y vamos a mezclar 1 minuto y medio más en primera velocidad, y eso sería todo. Vamos subiendo, vea, vamos subiendo la velocidad a una velocidad media poco a poco hasta obtener mis 2 minutos con 30 segundos. ¿De acuerdo?
en el tiempo que nosotros le estamos dando de batido a nuestro pastel esponjoso, mi pasta cigarrera se está congelando, ¿sí? En este caso nosotros tenemos esta ayuda del ultracongelado que genera una temperatura de menos 23 grados y me está congelando ya sea un pan o un bizcocho en alrededor de 15 minutos. Esta pasta cigarra, como son piezas pequeñas, me está congelando en 1 o 2 minutos. Entonces vamos a dejarla ahí hasta que tengamos nuestro batido. Efectivamente, así sería el proceso correcto, ¿verdad, Oscar? Primero empezar con la pasta cigarrete. Sí. Hacer las figuraciones y en lo que se congela, hacemos el bizcocho. Así es, Sam. Así es. ¿Cómo vamos con el tiempo, Amner? Llevamos 1 minuto 49.50. Ok, nos faltan 40 segundos. Vamos a ver. 2 minutos con 10 segundos llevamos, nos faltan 20 segundos. Ok, vamos a empezar a precalentar nuestro horno a 200 grados. Recordemos que un brazo gitano se va a hornear a una alta temperatura, porque vamos a estar horneando alrededor de 6 a 10 minutos, también dependiendo del tamaño. En este caso, listo. Bueno, listo. Está. Ok, apagamos nuestra batidora, desmontamos y hacemos nuestra limpieza de tazón. En base a la premezcla no hay necesidad de agregarle más royal o polvo para hornear, que es el nombre correcto, ¿verdad? Polvo para hornear, ya no hay necesidad, ya que nuestra premezcla ya lo trae. Así es. Hacemos nuestra limpieza y agregamos nuestro aceite. ¿Listo? Y vamos a seguir mezclando por 1 minuto y medio más en primera velocidad. Seguimos mezclando, ¿vea? 1 minuto y medio. Y listo. Y ahí tenemos todo. Oscar, pregunta a Claudia si puede repetir los tiempos de los batidos. Ah, ok, buenísimo. Vamos a arrancar con nuestro batido de pastel esponjoso, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿de acuerdo? Dentro de nuestro tazón de batidora vamos a colocar huevo, agua y premezcla. Vamos a mezclar 30 segundos para integrar en primera velocidad. Posteriormente a esto vamos a subir a una velocidad media y vamos a mezclar 2 minutos más. El término de los 2 minutos y medio vamos a parar nuestra batidora, vamos a hacer nuestra limpieza correspondiente, vamos a agregar el aceite y vamos a mezclar 1 minuto y medio más en primera velocidad, que es el punto donde voy yo ahora, ¿de acuerdo? Después de esto paramos y ya dosificamos en la bandeja o en el molde que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Pasta cigarret. Para la pasta cigarret vamos a agregar de primero los ingredientes secos, en este caso azúcar y harina, junto con la margarina. Vamos a integrar en una velocidad baja hasta formar una textura de queso seco y posteriormente agregamos nuestras claras de huevo y nuestro colorante. Tiempo aproximado, estamos hablando entre unos 7 a 10 minutos, ¿de acuerdo? Listo, paramos. Y ya tenemos nuestro batido esponjoso. ¿Sí? ¿Por qué le llaman batido esponjoso? Vea. El huevo en nuestras formulaciones juega un papel bastante importante en las texturas, en las humedades y en las esponjosidades de nuestros productos. Vean, para las personas que han trabajado estos dos tipos de producto, no me van a dejar mentir que la cantidad de huevo
para un pastel esponjoso es demasiado alta. En algunas ocasiones llegamos hasta un 70 a un 80%. ¿Por qué? Porque el huevo tiene una característica que también va a ayudar a la emulsión, que va a capturar burbujas de aire, va a encapsular, y esto me va a hacer una formación de miga, ¿sí? De igual manera, tiene una goma que se llama albúmina, que esto me va a ayudar al tema de la esponjosidad del producto, también a dosificar humedad cuando sea necesario dentro de mi producto. Entonces, el huevo es bien, bien importante en estos tipos de producto, ¿de acuerdo? Entonces, para un pastel esponjoso necesitamos mucho más huevo, porque necesitamos mucha más esponjosidad, mucha más miga, mucha más cerrada para que me retenga el líquido, ¿de acuerdo? En cambio, con un pastel ambiente estamos hablando alrededor de un 25, un 30% de huevo, si lo estamos viendo así en pasteles, tanto harina como premezclas, estamos hablando de un 30 o un 40. En pasteles esponjosos estamos hablando de un 75 hasta puede ser a un 85, un 90%, y en algunas ocasiones hasta un 100% de huevo. Pero esta característica me la va a dar el huevo, la esponjosidad, gomosidad, humedad para mis productos, ¿de acuerdo? Ok, vamos a mezclar y ya sacamos nuestra pasta cigarrera, nuestro primer nuestra primer base, vea. Listo, yo lo único que hago, voy a tratar de apachar esa puntita que quedó en algunas piezas para que no se salga del batido, ¿de acuerdo? Y listo. Nuestra pesa, bien importante siempre pesar nuestro producto. En este caso, que yo utilicé la misma formulación que tenemos en nuestro muro, fueron 20 onzas de premezcla. Al final voy a tener 40 onzas de batido. Entonces, lo que voy a hacer aquí para una media bandeja van a ser 20 onzas de batido. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar a dosificar nuestras bandejitas. ¿Sí? Listo, una y puede ser cualquiera de nuestros tres sabores de premezcla, sí, de molinos modernos, ¿verdad, Oscar? Puede ser vainilla, blanco, chocolate. En sí, el caso del blanco podríamos incluir, si gusta, pues algún tipo de colorante o algún saborizante, alguna esencia, ¿verdad? Y en nuestra premezcla blanco, por ser su sabor neutro, pues la acepta bastante bien. Así es, recordemos que aquí yo estoy utilizando chocolate para que también me realce el color rojo de mis corazones. Pero, si se dan cuenta, en el producto que está de exhibición, utilicé vainilla. Bien pude utilizar mi premezcla blanco, saborizarlo con ya sea fresa, manzana, cualquier sabor que uno guste. Y también podría cambiar el color de los corazones, ¿verdad? No es necesario que completamente sean rojos, pudieron haber sido rosados y otro color que a usted le guste, ¿verdad? Así es, Oscar. Bueno, entonces agregamos nuestro batido, vea, listo. Y ahora, con la ayuda de un raspador o una rasqueta, vamos a empezar a llegar a todos los lados de mi bandeja. Vean, suavecito y sin raspar nuestros corazones, vean. Y listo. En este caso, yo siempre les he recomendado que no somaten las bandejas. En este caso, yo solo le voy a dar unos golpecitos para que se expanda de forma pareja mi batido. Vean cómo quedó ahí.
David Pérez, si gustas, al finalizar el curso, podrías volver a repetir el video. El curso queda grabado siempre en nuestra plataforma de Facebook. Y dentro de unos 2 días, tal vez, ya vamos a tener este video también en nuestro canal de YouTube. El proceso de la pasta cigarrete lo hicimos al iniciar el curso. Sí, vea. La esquinita donde no me llegó. Agrego. Y nos vamos. ¿Listo? Si es, hay algunas personas que no ven el video, se les recomienda salir y volver a ingresar nuevamente. Seguramente hay que tener problemas en el internet. Vea. Estamos listos, nos vamos a horno. Lo precalentamos a 200 grados. Y nos vamos a hornear nuestro producto de una vez. Bajamos nuestra temperatura a 190 y le vamos a dar un aproximado de 8 minutos de horneo. ¿De acuerdo? Y eso sería todo para mi brazo gitano. Limpiamos. ¿Sí? Limpiamos nuestra área. Y ahora les voy a dar un tip para que no se les vaya a rasgar su brazo gitano a la hora de enrollar. ¿De acuerdo? Bueno, alguien nos dice ahí, ¿por qué esta mezcla no se bate con el globo? Bueno, de hecho, esa es una de las características principales de nuestra premezcla, que es bastante rápida de trabajar. Sí, en el caso de que estuviéramos haciendo una receta de pastel esponjoso en base a harina, tendríamos que emulsificar, por ejemplo, el huevo primero y luego tendríamos que cernir la harina, incorporársela en forma envolvente, que esto hace un proceso aproximadamente de 15 hasta 20 minutos. En el caso de las premezclas, no. En el caso de las premezclas, obtenemos nuestro batido, sea ambiente o sea frío, en menos de 5 minutos. Así es. Bueno, vea. Ahora lo que voy a hacer va a ser preparar dos paños húmedos, ¿sí? ¿Por qué dos paños húmedos? Porque tengo dos brazos gitanos dentro del horno. A la hora de salir, normalmente la mayoría de gente, ¿qué hace? Lo enrolla solo así o le agrega azúcar y los enrolla. ¿Por qué le agregan azúcar? Porque la azúcar tiene una característica que me va también a retener agua, ¿sí? Entonces, yo lo que necesito para mi brazo gitano es retener esa humedad para que no se me vaya a rasgar, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo evitar el tema del azúcar? Porque hay muchas personas que le echan azúcar, pero después no podemos retirar ese azúcar. Entonces, con un pañito húmedo, a la hora de salir, se lo voy a extender en la parte de encima y con eso lo voy a enrollar. Y lo voy a dejar temperar hasta que yo lo vaya a decorar. ¿Cuánto tiempo? Estamos hablando que va a ser alrededor de una hora, hora y media. Yo en este caso, vean, yo aquí ya tengo dos bracitos gitanos con mis pañitos húmedos que me van a ayudar a retener esa humedad que necesito, vean. Entonces aquí lo único que voy a hacer es desenrollar para, vea, para poder rellenar y volver a enrollar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, no tengo ningún defecto en nuestro brazo gitano. ¿De acuerdo? Oscar, preguntan, ¿en cuánto tiempo se enfría la pasta? La pasta cigarrete, si nosotros podemos darle una hora por lo menos, sería bueno.
pero si fuera de un día para otro sería mucho que mejor, y lo mantenemos congelado, ¿sí? Para no, a la hora de agregar mi batido y a la hora de ir dosificando en todas las esquinitas para que quede parejo, no se vaya a levantar o se vaya a arruinar el diseño que nosotros hicimos, ¿de acuerdo? Ahora, hay algo muy importante, ¿verdad, Oscar? De lo que mencionabas, cuando se enrolla el bizcocho con un trapo húmedo, efectivamente tiene que ser húmedo nada más, porque así es. Si lo tenemos bastante mojado, entonces toda esa humedad o toda esa agua que pueda tener nuestro trapito se puede ir al bizcocho, ¿verdad? Sí, entonces, acordemos que si... Como bien dice Amner, perdón Amner que te corte. No tengas pena, dale. Como bien dice Amner, tiene que ser un trapo húmedo. Si nosotros colocamos un trapo mojado, al final esa humedad también la va a sustraer el brazo gitano y se va a poner densa la miga, no se va a secar. Lo único que necesitamos es retener, no agregarle más humedad al producto, ¿de acuerdo? Ok, Amner, ¿me podrías agregar en este tazón la crema, por favor, que vamos a utilizar? Esta crema está en frío, ¿sí? La crema está en frío porque sí tenemos que tener nuestra crema a una temperatura fría para que levante o emulsifique de una mejor manera. Lo que voy a hacer va a ser solo despegar las orillitas, ¿vea? Solo las orillitas. ¿De acuerdo? Y ahí lo vamos a tener. Ya van a salir mis brazos gitanos, 2 minutos y medio aproximadamente, para enseñarles cómo es el enrollado. ¿De acuerdo? Lo que podría hacer nuevamente es enrollarlo con el trapito. Estos trapitos están completamente limpios antes de utilizarlos. El color rojo que se ve ahí es porque está tiñendo lo rojo que utilizamos de nuestro colorante, y también el color café de mi brazo. Oscar, preguntan si se enrolla frío o caliente. Frío, frío. Tiene que ser frío, tiene que ser frío. El enrollado tiene que ser completamente frío. Si pero no... en el caso cuando ya se va a decorar, ¿verdad? Así, o sea, es. Porque de hecho ahorita vamos a enrollarlo, pero con el trapo húmedo. Exacto. Ahorita ya va a salir. 1 minuto, 2 minutos aproximadamente, les voy a mostrar cómo es la forma correcta de enrollarlo y qué técnica utilizar para que no se vaya a rasgar ni se vaya a romper nuestro brazo gitano. Por el momento estamos batiendo nuestra crema por aquí. Sí. Vamos a agregarle ligeramente un poquito de leche para que también esto me ayude al rendimiento de mi leche. Vean, ligera leche. Sí. Un minuto y salen nuestros brazos gitanos. Igual de igual forma los voy a revisar para ver cómo vamos. Recordemos que estamos utilizando una temperatura alta, entonces también me baja el tiempo de horneo. Oscar, preguntan si pueden rellenarlo de manjar. Lo pueden rellenar de manjar, lo pueden rellenar de Nutella, lo pueden rellenar de dulce de leche, de lo que ustedes quieran. Sí, vamos a darle el minuto, los 30 segundos que faltan para enrollar, ¿de acuerdo? Sí, vean. El relleno lo pueden hacer como ustedes quieran. Puede ser una jalea, puede ser una crema, puede ser un dulce de leche, puede ser un arequipe. Lo que ustedes deseen lo pueden utilizar como relleno. ¿De acuerdo? Oscar, por favor, solamente puede repetir en qué momento, si se enrolla frío o caliente, porque aún tienen duda en qué momento debe de ser. Va, ahorita, cabalmente ahorita, les voy a decir cómo es que se enrolla. Vamos a parar esto un ratito. Y bueno, veamos. Después del horneo, vamos a sacar nuestras planchas. ¿Sí? Miren. Listo. ¿Por qué se infla? Vamos a ver, ¿por qué se infla? Por la cantidad de huevo que tengo en nuestra formulación, ¿sí? Vean,
¿Sí? Tenemos uno. Y tenemos dos bracitos. Si se dan cuenta, no les tengo como que tanto cariño a la hora de tomarlos, porque mi premezcla tiene esta cualidad que me va a resistir el manejo que yo le vaya a dar a mis bracitos. De igual forma, las plantillas no se dañaron, Oscar, entonces no. Podríamos sí, utilizarlas nuevamente. Sí, les voy a mostrar. Vean, las plantillas intactas las podríamos reutilizar si así quisiera. Así es. Vean. Y no se añadió al producto. Fue completamente independiente de la plantilla como el producto. Ok, bueno, ahora viene lo interesante. El enrollado. Vean. Como les comenté, una parte importante aquí es ayudar a mi brazo gitano a retener humedad. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser colocarle un pañito húmedo, vean. Y de esta forma, recién salidito, enrollarlo, vean. Y ¿sí? Lo estás enrollando sin haberle quitado el papel parafinado, ¿verdad? Así es. Eso es muy importante. Vean, pañito húmedo. Y nos vamos a enrollar. Está caliente, ¿sí? Está caliente, tengan cuidado cuando lo enrollen. Oscar, una persona comenta que a él se le pegó todo el paño. ¿Y qué pudo haber consistido? Todo el paño, que hubiera estado muy, muy húmedo. Seguramente estaba bastante húmedo sí. El paño. Es únicamente ligeramente húmedo, ¿verdad? Vean, aquí en la misma bandeja donde lo saqué. Bueno, y de esta forma es como se va a enfriar el brazo gitano. Así sí. Lo vamos a dejar enfriar. Así es. Luego, ya frío, entonces sería este que está por acá. Acá lo vamos a enfocar. Este otro bracito que estoy enfocando en este momento es un brazo que ya está frío. Así es. Y si se pueden dar cuenta, todavía tienen la manta. Vean, otra de las cosas. ¿Por qué yo lo enrollo directamente después de salir de horno? Recordemos que nuestro producto a la hora de salir de horno va a eliminar humedad y va a fijar estructura. Si yo lo dejo completamente plano, al final cuando esté completamente frío, a la hora de enrollarlo se puede rasgar, porque no va a tener esa flexibilidad que tiene caliente, ¿sí? Entonces yo recomiendo que sea directamente saliendo y enrollando. Y enrollar. ¿Verdad? Y listo. Vamos a despegar las puntitas. Aquí vamos a seguir cremando para el Por relleno. Favor, Amel, gracias. Vamos a ver cómo va la crema. Le falta un poco de batido. Vean,
Pueden darse cuenta ahí cómo quedaron los corazones. ¿Sí? Ahí se ve cómo han quedado los corazones, como en esta parte, vean. Miren. Ok, respondiéndole ahí a Ángela, le comento que en el caso suyo, en Estados Unidos, nosotros no tenemos presencia. Por lo tanto, nuestras premezclas no creo que las encuentre allá. Le recomendaría entonces utilizar cualquier tipo de premezcla, por ejemplo, la marca Gold Medal, que esta misma la puede encontrar en los supermercados. O verificar si existe alguna premezcla específicamente para pastel frío, ¿verdad? Eso podría ser lo que yo le recomiende en el caso suyo que vive allá en Estados Unidos. Así es. Bueno, ya tenemos nuestra crema, ¿vean? ¿Sí? Liliana Margarita, no, mi estimada, no tenemos tampoco presencia en Colombia. Mil disculpas. Pero podrían practicarlo con las premezclas o harinas de sus regiones utilizando nuestras técnicas, ¿verdad? No hay ningún problema. Al igual que en el caso de Doña Ángela, podría pues utilizar cualquier otra premezcla utilizando las técnicas que hoy está aprendiendo. Respondiéndole a Evelyn, las plantillas son hojas impresas únicamente, ¿verdad? Hicimos las plantillas en Microsoft Word, luego las imprimimos, estas plantillas ya las pegamos en nuestras bandejas, posteriormente a ello colocamos papel parafinado y encima del papel parafinado hicimos las decoraciones de los corazones con la pasta cigarrete. Luego llevamos a congelador a que se congelaran las figuraciones. Y por último hicimos la receta del brazo gitano. Si tiene más dudas, podría reproducir nuevamente el curso, ya sea en la plataforma de Facebook, ahora si no en YouTube. Así es, amén. Bueno, vamos a rellenar nuestro bracito, vean. ¿Sí? Bien importante que dejen una capa ligeramente más gruesa en las orillas, porque a la hora de enrollado, ahí es donde puede quedar ligeramente vacío, ¿verdad? Entonces aquí. Y vamos a enrollar, vean. Si se dan cuenta, el mismo papel parafinado me está apoyando a la hora del enrollado, vean. ¿Sí? No le quito el papel aún. ¿Por qué? Porque este me va a ayudar a mantener mi forma. Otra cosa importante: si yo lo enrollo ahora y lo quiero desenrollar, se va a partir. ¿Sí? Lo tienen que enrollar a la segura de una vez. Vamos a rellenar nuestras orillitas, como ya les comenté. ¿Sí? Ok, bueno, ya vamos llegando a la parte final, así que no se despeguen de la transmisión, ya que al finalizar el curso estaremos haciendo el sorteo. Así es. Y lo voy a poner a enfriar ligeramente para poderlo cortar después. ¿Sí? Limpiamos. Para todas esas personas que nos están preguntando si lleva grasa el papel parafinado, sí, lleva grasa todavía. Pero igual todas esas indicaciones las proporcionamos al inicio del curso
Los invitamos entonces a que vuelvan a reproducir el mismo. Así es. Vea. Gracias, Alan Morales, qué bonito trabajo ese. ¿Cuándo quitar el papel para afinado? Nos comentan. Al finalizar de rellenar, a la hora de quitar las orillas, porque las orillas hay que eliminarlas. En eso estamos ahorita, ¿verdad? Para que, exacto, para que quede un trabajo más definido, ¿verdad? Ahí pueden ir observando cómo se va quedando de tallado los corazones. ¿Cuántas porciones y a qué precio darlo? Bueno, les comentamos que en el mes de diciembre del 2020 dimos un curso sobre matemática panadera y costos en la panadería. Así que está muy bueno, les recomendamos que lo puedan reproducir y aprender cómo poder costear sus productos y en base a sus costos ya definir un precio justo, ¿verdad? Así que los invitamos a que lo vean y si tienen dudas, pues por ahí nos pueden escribir siempre. Así es, bueno, vamos a poner a enfriar esto alrededor de un minuto, dos minutos, Amber. No sé si para mientras podíamos hacer el sorteo. Sí, claro, por supuesto, vamos a hacer el sorteo ahorita en este momento. Entonces, así que por favor no se despeguen. Vamos a ver en este momento quién fue la persona ganadora de este kit de harina especial para pizza. Así que pues ya tenemos acá nuestro programa de sorteos. Ya los tenemos por acá. Y les comento que son 267 personas las que llenaron la encuesta del día sábado pasado. Así que pues bueno, y el ganador va a ser únicamente una persona. Así que pues a cruzar los dedos ahorita, ¿verdad? Vamos a empezar con el sorteo para ver quién es la persona ganadora de este kit. Por favor, de una vez les comento, si la persona ganadora se encuentra en línea viendo este curso, por favor la invitamos a que nos pueda escribir inmediatamente a nuestro WhatsApp 3511-9965. Ahora si no, por medio del chat del video, por favor nos puede escribir por ahí para brindarnos su número de teléfono y ponernos en contacto y coordinar la entrega de su kit. Así que por favor, muy pendiente este ganador o ganadora. Vamos a hacer el sorteo, Oscar y Lilian, vamos a... Buenísimo, Amner, démosle, de una vez. ¿Quién es la persona? Y Lilian ya está pendiente de quién es la persona ganadora. Y bueno, vamos a empezar la cuenta regresiva. Mucha suerte a las 267 personas que participaron. Y vamos a arrancar, vamos a darle comienzo y la cuenta regresiva será de 5 segundos. Contemos 5, 4, 3, 2, 1... Y el ganador, la ganadora, mejor dicho, la ganadora es Tania Martínez. Tania Martínez, por favor, es la persona ganadora. Por favor, si Tania Martínez se encuentra en línea, por favor, escribirnos inmediatamente al WhatsApp o si no, al chat del video. Así que, por favor, Tania Martínez, si se encuentra conectada, por favor, escríbanos. Vamos a darle tiempo de un minuto para que nos pueda escribir. Así que muchas felicidades a Tania Martínez por haber participado en esta encuesta. Y pues las 266 personas restantes, pues no se pongan tristes, ¿verdad? Vamos a tener más sorpresas, vamos ¿verdad, Ami? Vamos a tener sorpresas, más sorpresas. Va a haber más oportunidades para poder ganar. Así es. Le vamos a mandar a Amner una semana
a su negocio para que le saquen provecho. Cabal. Y les enseñe todo lo que él sabe. Bueno, Tania, por favor, escribirnos. Sofía Salazar dice, busqué el video de cómo poder costear mis productos en diciembre y no lo encontré. El curso lo pueden encontrar como Matemática Panadera y Costos en la Panadería. Les recomiendo que lo busque por nuestro canal de YouTube como CDCAP Guatemala. Ok, bueno, Amner, yo creo que seguimos. Ya revisé los bracitos y ya tienen una textura más rígida. Ok, bueno, vamos a darle tiempo ahí a Tania para que nos pueda escribir. Mientras, vamos a dar por finalizado el curso ya con el último proceso, que sería el quitarles el papel para final. Así es. Ok, bueno, entonces ahora los vamos a quitarle el papel parafinado, ¿sí? Y a quitarle las puntas que están sobrantes, ¿verdad? A ver aquí. Vamos a quitarle también esta pancita, para que me ayude a poder tenerlo fijo. ¿Te podrías alcanzar algunas bases, hombre, para ponerlo? Muchísimas gracias. Si se dan cuenta, no tenemos ninguna ruptura, ninguna fisura en el brazo que estamos partiendo ahora. Gloria Ellis dice, Abner, una semana en el negocio de la panadería, Madre María Santísima, dice. Vean, en este caso, se hicieron corazones en diferentes puntos para que ustedes vean también que no importa dónde agreguemos nuestra pasta cigarette, media vez esté congelada, no hay ningún problema. Vean, hasta este momento le estamos quitando el papel parafinado. El papel parafinado, luego enrollado, luego de enrollado el brazo gitano, el papel definitivamente se lo quitamos, pero lo colocamos por encima para poder enfriar un poco, ¿verdad? Así es. Dale. Quiero un pedacito, dice que está tomando café en este momento. Dice. Siempre le quitamos esa orillita para a la hora de poderlo fijar en algún lado, no se me vaya a mover. Bueno, concluimos, Amber. Excelente, Oscar. Bueno, por acá vamos a enfocar los brazos, cómo fue que quedaron. De esta manera quedaron los bracitos. Y bueno, les comento que tenemos una tienda de conveniencia acá en CDCAP, en nuestro centro de desarrollo y capacitación. En esta tienda pueden adquirir nuestras premezclas en presentaciones de 4 libras, ¿verdad? Así que pues si usted quiere probar nuestras premezclas y no quiere comprar un saco de una vez de 25 libras, así que acá le ofrecemos lo que es la presentación de 4 libras. Si gusta precios, nos puede escribir ahí al WhatsApp para poderle brindar nuestro listado de productos, ¿verdad? Y el horario de atención al cliente es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y luego de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Así que, dirección. Estamos ubicados en la Quinta Avenida, 13 calle 13-06 de la zona 9, dice.
Así que pues, bueno, muchas gracias a todas estas personas. Llegamos hasta 500 personas conectadas en el live del día de hoy. Bastante interesante este curso. Y pues también muchas felicidades ahí a Tania Martínez por por ser la ganadora del kit de harina especial para pizza. Así que por favor, Tania, le recomendamos nos pueda escribir por ahí, por favor, para poder coordinar la entrega de su kit. Así que, Oscar, damos por finalizado el curso. ¿Algún comentario que tengas? Bueno, hombre, no, buenísimo. Yo creo que fue un curso bastante, un poquito largo, pero bastante enriquecedor, ¿verdad, Amner? Esperamos ver sus fotos, esperamos ver ahí que nos manden todo el tema de cómo están replicando estos cursos, ¿verdad? Esperemos que este curso haya sido de su agrado, que haya sido lo mejor explicado posible, ¿verdad? Yo vi que no hubieron muchas dudas, creo que sí llegamos a captar su atención hasta el punto que quitamos el papel, ¿verdad? Si se dieron cuenta, este curso sí tiene bastantes puntos importantes que llevar a cabo para tener un buen producto. Y creo que se refleja, ¿verdad, Amner? Así es, Y efectivamente. esperamos, como les digo, a mí me alegra mucho ver que me mandan fotos. De igual manera, yo les voy a dar mi número de teléfono que me pueden contactar por WhatsApp. Y yo con mucho gusto los puedo apoyar y les puedo ayudar con lo que deseen. Mi número es 4154-4088. Y si estuvieran afuera de Guatemala, le anteponemos el signo más 502-4154-4088. Y yo con mucho gusto los puedo apoyar. ¿De Ok, acuerdo? Oscar, muchas gracias. Bueno, solo me gustaría que respondiéramos una última Sí. pregunta, que fueron varias personas que nos hicieron la misma. ¿Qué otras cosas podríamos hacer con esta pasta cigarrette? Ah, O ok. más bien, ¿qué otros productos podríamos hacer? Normalmente la pasta cigarrette se ve en temas de pasteles esponjosos, como planchas, como brazos, pero también podríamos utilizarlo para diseñar, no sé si han visto los pasteles desnudos, podríamos hacer un mosaico o podríamos hacer un diseño para un pastel directamente así, ¿verdad? Quieren que lo parta, ¿verdad? Sí, ahí Ok. nos están diciendo que quieren ver un pedazo. El cuchillo, por Bueno, favor. vamos a cumplir, pues vamos a. ¿Me pueden pasar el cuchillo, por favor, Lili? Gracias. Vamos a. Y vamos a partir nuestro bracito el día de hoy. De igual manera, si ustedes quisieran formarlos como los píos o los piononos, lo vamos a dividir de esta forma. ¿Sí? Ok, bueno, les comento que también tenemos tienda allá en Molino Excelsior, en la zona 3 de Quetzaltenango. En el interior del mismo tenemos nuestra tienda Express. Así que puede acercarse ahí a nuestra tienda Express de Quetzaltenango y adquirir estas premezclas. De igual forma, para las personas que preguntan en otros departamentos, San Marcos o algún otro lugar de Guatemala, si tenemos la premezcla o harina para pizza, los distribuidores ya están solicitando estas presentaciones en el molino para poder tenerlas a la venta. Si ustedes necesitan saber qué distribuidor tiene esta disponibilidad de harina o de premezcla, pueden contactar al 2277-1616. Ese es el número de servicio al cliente de nuestras compañeras. Ellas tienen la dirección y el nombre del distribuidor y qué productos son los que tienen disponibles, ¿verdad? Para que puedan llamar directamente y solicitar dependiendo del departamento en que se encuentren. 2277-1616. Cualquiera de las señoritas que responda, ellas tienen las direcciones de los distribuidores y también el dato de qué es lo que ellos están distribuyendo. Listo, vea. Gracias, Allá Lilian, por la tenemos. información. Gracias, Lilian, por la información. Y sí, recuerden que es bueno preguntar, ¿verdad? Yo creo que preguntemos y verifiquemos dónde está disponible nuestros premezclas. Aquí en la mayoría de departamentos de Guatemala tenemos diferentes distribuidores que manejan estas premezclas, ¿sí? O harinas también. Entonces, es bueno preguntar. Ya les dio el número ahí, Lilian, para que ustedes puedan hacer las llamadas correspondientes y saber dónde puedan conseguir nuestros productos. Así es, Oscar. Bueno, les dejo aquí lo que pedían, cómo se miraba partido y ahí está. Ahí Vean. está. En esta hay algo diferente, ¿verdad? Que en esta utilizamos una
crema batida, pero a esta crema batida le agregamos jalea de fresa, manzana, de fresa, ¿verdad? Así entonces, es, por eso es que se ve diferente el color blanco y rosadito que tiene este, ¿verdad? Así es, y el de chocolate, pues que le echamos únicamente crema blanca, ¿verdad? Así es. Bueno, damos por finalizado el curso entonces, y bueno, recuerden que también en Tienda Express de Quetzaltenango tenemos nuestras premezclas de molinos modernos para que las pueda adquirir. Así que pues, muchas gracias por vernos el día de hoy, y Tania Martínez, ahí está su premio, vea, ahí está su premio, Tania, por favor, contactarse con nosotros lo más pronto posible para poderle hacer entrega del mismo. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la asistencia del día de hoy. El día de mañana, les recuerdo, no tenemos curso en sede de Quetzaltenango, así que pues mañana a practicar el brazo gitano visto el día de hoy. Así es. Y de nuestra parte nos vemos entonces hasta el próximo martes con un live más. Así que muchas bendiciones a cada uno de ustedes en sus negocios, en sus hogares, con sus familias, que estén bien de salud, y nos vemos en una próxima. Feliz día. Feliz tarde a todos.